que todos en algún momento habremos visto algún coche abandonado en la calle. Bueno, pues básicamente eso me pasó, pero en GTA V. Me encontré 3 coches. Y en este momento te daré 5 opciones: un Lamborghini, un Porsche, un Bugatti, un Ferrari o un McLaren. De estos 5 coches, ¿cuáles son los 3 que crees que voy a robar en este video? Tienes 5 segundos para decidirlo y ponlo en los comentarios. Si le atinas, te voy a dar un corazón. Suscríbete en este momento al canal. Sígueme en mi Instagram. Ese soy yo. Y ya está. Vayan por sus palomitas, por su refresco, por lo que sea que se vayan a comer. Una hamburguesa, una pizza, a su prima. No, ¿qué me pasa? ¿Qué? Lamentable. Este es tu. El mío sí. Ya está. Ahora sí, comencemos con este video. Chicos, estamos aquí de vuelta con Trevor. Oh, sí. Así le dicen los chinos a Trevor, Trevor, aunque se confunden con la palabra trébol, ¿no? Ok, creo que ya ni siquiera yo me entendí lo que estaba diciendo. Bueno, estamos en el taller mecánico de Trevor y de hecho atrás tenemos nuestra grúa favorita llamada Mate, que la verdad está bastante epicarda, está bastante buenarda, ¿no? Nos vamos a subir ahora mismo porque nos acaban de llamar diciendo que hay un Lamborghini abandonado en el pantano. O sea, en primer lugar, ¿quién abandona un Lamborghini? Y en segundo lugar, ¿quién abandona un Lamborghini en el pantano? Digo, ¿para qué? No es necesario, y aparte el pantano está súper lejos, y por si no fuera poco, es bastante extenso, así que buscar un Lamborghini totalmente destruido en el pantano, pues va a estar complicado, y aparte yo no me quiero ensuciar. Aunque bueno, yo no estoy dentro del juego, así que creo que no me puedo ensuciar. No sé qué me pasa, ayuda, chicos. Pues yo creo que después le voy a cambiar el color a mi grúa mate a un color café o algo así. ¡No, no, 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 no puede ser! ¡Uy! Casi destruyo el puesto de frutas, aunque creo que sí destruí un poco. Bueno, no importa, adiós. Igual no había nadie, así que nadie me puede reclamar, menos mal. Ok, derrapamos, chicos. ¡Vean eso! ¡Oh, my God! ¡Mate, qué bien derrapas! Bueno, chicos, pues vamos a pasar por este túnel. Cuidado con el ciervo. ¡Ay, no, no, no puede ser! ¡Se me cruzó! ¿Qué? ¿Qué? Ustedes no vieron nada. Bueno, menos mal que el ciervo no existe, porque luego veo muchos comentarios diciendo: Master Sensei, eres bastante malo porque mataste al ciervo. Amigo, es un videojuego, el ciervo no existe en realidad. Tranquilo, no pasa nada. Aquí hay una chica que está caminando hacia el pantano. Voy a bajarme para ver si ella quiere que le dé raid, para que le dé un aventón, ¿no? A ver, ok, la chica ya me dijo que sí, que quiere un aventón, así que me voy a subir a mi grúa, porque ella también va hacia el pantano y está en busca de un Lamborghini por algún motivo. Bueno, ya estamos bastante cerca, sí, por aquí debería de ser ya el pantano. Mira, sinceramente no veo nada, es que está muy difícil encontrar. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Ya vieron esto? Esto está muy loco. ¿Es Shrek? ¿Por qué la señora está corriendo? ¿Le dio miedo a Shrek? No puede ser, nos acabamos de encontrar a Shrek. Esto está bastante raro, me da un poco de miedo. No, le voy a pegar. ¡Ay no, chicos! Aquí está Shrek, me está pegando, ayúdenme por favor. Es que ahora Shrek ya se enojó porque se dio cuenta que yo le había pegado. Digo, no sé por qué no se había dado cuenta antes, porque solamente yo estaba y aparte le pegué de frente. Ah, qué carajo, ya se calmó, ya se desquitó conmigo. Listo, Shrek, tranquilo. Vamos a hacer un trato, tú me llevas a donde está el Lamborghini abandonado y yo te doy una parte de la ganancia cuando venda el Lamborghini. ¿Quedamos bien? No, solo quiero que me dejes dormir y que dejes de decir tonterías. Listo, chicos, me acaba de decir que sí, así que Shrek, acompáñame por favor. No sé qué es más épico, que voy a encontrar un Lamborghini o que me encontré a Shrek. Esto es demasiado raro, no puede ser. Shrek no quiere pasar por el pantano, vean, va a rodear por allá, ¿por qué? Dice que porque no se quiere ensuciar. Shrek, tú vives en un pantano, ¿cómo no te quieres ensuciar? Eso es lo más ilógico que he visto. Pero bueno, creo que me está diciendo que mejor nos vayamos en la grúa para que sea más fácil encontrarlo, ¿no? Porque el pantano es muy grande y si nos vamos a pie, pues vamos a tardar un montón. Así que bueno, menos mal que Shrek es inteligente, ¿no? Aunque no lo parezca. Bueno, ahora sí, chicos, estamos preparados. Ahora mismo quiero que ustedes me digan si ven algún Lamborghini por el pantano. En realidad no sé por qué estoy haciendo esto, porque ni que esto fuera Dora o algo así, para que ustedes me digan dónde está alguna cosa dentro de la pantalla, porque yo lo estoy grabando antes de que ustedes lo vean y no tendría sentido.
En fin, pues ya nos hemos bajado. Shrek me dijo que más o menos estaba por aquí. Shrek no se acuerda muy bien dónde estaba, pero según él, estaba por esta zona. Ok, bueno, pues esto está raro. En cualquier momento vamos a encontrar un Lamborghini. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Era cierto! Y es un Lamborghini verde del color de Shrek. Se ve muy feo, ¿no? Un Lamborghini verde. A mí no me gusta al menos. Shrek, ¿dónde estás? Ah, ya está viniendo. Perfecto. Bueno, chicos, pues vamos a tener que ir por la grúa para poder sacar el Lamborghini de este lugar. Ok, bueno, pues nos va a costar bastante arreglarlo, eso sí. Aunque no sé si podamos sacarlo. A ver, Shrek ya se subió, perfecto. Y no, está atorado, está atascado, no se puede sacar. Vean, nada más estoy derrapando, pero no puedo sacarlo. ¿Qué carajo le pasa a Shrek? ¿Ya vieron? Se quedó arriba del auto. ¡No puede ser, chicos! ¡Shrek se atoró! ¡No, Shrek! Es que ¿para qué te metías? Está muy pequeño el auto. ¡Qué gilipollo! A ver, lo vamos a sacar. Listo, ya lo ayudamos. Listo, Shrek, ya no te subas al Lamborghini porque luego te atoras. No seas gilipollo, mejor quédate ahí viendo al Lamborghini de que no se lo lleve el agua o que no se lo lleve alguien más, por favor. De hecho, Shrek ya no me estará escuchando. Ya estoy bastante lejos. En fin, nos subimos a la grúa y vamos para allá porque lo necesitamos sacar, ¿ok? Y creo que me voy a ir en reversa todo el rato para no tener que acomodar la grúa de nuevo, ¿ok? No soy muy bueno manejando grúas, así que ténganme paciencia. Espero no chocar el Lamborghini más de lo que está. Aunque bueno, no sería mucha diferencia, ¿no? Ok, vamos por aquí, perfecto. Cuidado, Shrek, tranquilo. No te voy a atropellar, yo soy un crack manejando grúas. Ok, bajamos el gancho, perfecto. Y vamos para atrás. ¡Ahí está! Ya hemos enganchado el Lamborghini. Ahora solamente nos queda empujarlo. ¡Listo, listo, listo! ¡Qué picardo es esto! Bueno, Shrek, ahí te ves. Solamente te utilicé. No, qué triste, solamente utilizamos a Shrek. No, mentira. Vamos a despedirnos de él porque es lo correcto, ¿no? Bueno, ya está, ya le dije a Shrek que me voy a ir y que muchísimas gracias y que el dinero se lo voy a depositar en su cuenta. Oh, sí. Sí, le voy a dar el 20% de lo que gane al vender el Lamborghini. Listo, Shrek ya se va a ir a su pantano, perfecto. Y pues no sé dónde estará su casa, la de Shrek, pero bueno, hay que decirle adiós a ese vaquero. Listo, chicos, vamos a llevar este Lamborghini a los Santos Customs para repararlo y aparte tunearlo para que quede chévere, ¿no? Perfecto, ya hemos llegado. Tampoco choqué tanto el Lamborghini, nada más fue un pequeño rozón. ¡Quítese, señor! No puede ser. Bueno, lo acabamos de atropellar. En realidad nada más le di un empujoncito, tampoco fue para tanto. Ahora sí, llegamos, nos estacionamos por aquí. Rayos, se me olvidó desenganchar el Lamborghini. Ahora sí, desenganchamos el Lamborghini. Ahí está. Y por su pollo, nos vamos a bajar y vamos a intentar meter el Lamborghini. Espero que arranque, por favor. Ok, ahí está. Sí, sí funciona. Es que lo que pasó anteriormente es que estaba atorado en el lodo y por eso no podía avanzar. Pero sí, en realidad sí arranca. Ok, ahora sí, ya hemos llegado. Vamos a reparar el Lamborghini. Está todo hecho caca. Ahí está. Oh my god. ¿Vean la diferencia? No, pues sí está bastante chévere. A ver, creo que lo que vamos a hacer primero que nada es cambiarle la tapicería. No puede ser. Está de picarda esta. Obviamente le voy a dejar esta tapicería. Me gustó bastante en realidad. Podría poner el Lamborghini amarillo, pero no sé si me convence en realidad. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es ponerle todo al máximo. Por ejemplo, el blindaje, frenos, motor, ahí está, todo al máximo. El cofre, bueno, creo que quedó igual, así que bueno, no importa. Claxon, no importa, faros, no importa, placa, ok, ni siquiera tengo placas. Qué lamentable es esto. Bueno, está mejor para que no me reconozca la policía. Ahí está, suspensión de carreras, perfecto. Pues sí, voy a ponerle la suspensión de carreras, todo de carreras para que quede bastante bien, ¿no? Ok, las ruedas, pues yo creo que las de serie están bien, tampoco es para tanto, aunque creo que le podría cambiar el humo. No, pero no, nada más le voy a poner un neumático antibalas y listo. Ventanillas, las puedo poner ahumadas. Ok, bueno, sí, se las voy a poner ahumadas, quedan bastante bien. Eso sí, y creo que ya es todo. Ahora sí, vamos a salir de los Santos Customs. Y oh my god, está lloviendo. La verdad se ve bastante épico el Lamborghini. Vean esto, no puede ser. ¡LOL! ¡Está increíble! Vamos a dar unas vueltas con el Lamborghini a ver qué tal. Más que nada para probarlo, que todo haya quedado bastante bien. Y no puede ser, voy a vender este Lamborghini súper caro y me voy a hacer rico. Bueno, yo no, Trevor.
Yo voy a seguir igual de pobre. No estoy acelerando a su máxima capacidad porque, bueno, está lloviendo. Y si no, me voy a chocar o algo así. Ok, vamos a acelerar por aquí lo máximo que podamos. Perfecto, pero sin chocarlo. Es lo malo que no podemos probar el coche a su máxima capacidad porque sí, está lloviendo. Y si no, me voy a partir la mandarina. Vean el interior del coche, está epicardo, lol. Bueno, chicos, pues este Lamborghini es el mejor que he visto en realidad. Y lo he visto en GTA V. Y lo mejor de todo es que Shrek me ayudó a encontrarlo. Vean esto, arranca muy bien, lol. ¡No! ¡Oh, my God! Acabo de pasar por encima de un carro. Eso fue súper epicardo. Ok, voy a derrapar por aquí. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué carajo! ¡Curva perfecta! ¿Vieron eso? En definitiva, creo que este es el mejor auto que he tenido en GTA V. ¡Wow! Estamos aquí de nuevo con Trevor. Y no sé por qué ahora mismo hay una balacera. Eso está demasiado raro. Pero lo importante es de que estamos aquí en nuestro taller mecánico. Bueno, voy a ver qué está pasando allá. Hay una balacera. Están los policías por ahí. Creo que están intentando robar algo. Digo, los policías no, otras personas. Ya sería muy feo que los policías quisieran robar algo. Digo, para eso no están. Oh, miren, ahí está el ladrón. Ok, se está queriendo escapar. No, amigo, no te voy a dejar. Adiós. ¿A dónde? ¿Dónde ibas? Cara de... Oh, tiene cara de zombie. Eso está muy raro. Ok, le di una cachetada mortal y le di una patada en el trasero. No, está haciendo el baile de la derrota. ¿Vieron eso? En fin, ¿qué es este maletín? Eso está bastante raro. Ok, ya lo recogí. Me dieron $5,000 por él. ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Me estaban disparando! ¡Ay, es ese tipo! Voy a sacar un arma. ¿Qué pasó? ¡Wow! Ya se murió solito. Ok, está bastante raro. Voy a recoger el maletín también. Pero me logró hacer un poco de daño. Menos mal que no me mató. Ok, ¿pero qué está pasando aquí? Tranquilo, relájense, no se preocupen. Nadie va a salir herido. Confíen en mí. ¿What? No puede ser. ¿Por qué no puedo hacer nada bien, amigo? Sé que habías confiado en mí. Te dije que no te iban a hacer daño, pero sí, te hicieron daño, te atropellaron. ¿Y este tipo qué le pasa? ¡Muérete! Ahí está. ¿Por qué ese tipo estaba disparando? Esto está bastante raro. ¿Qué carajo está pasando? Digo, menos mal que Trevor tiene un taller mecánico. Significa que va a tener mucho trabajo. Oh, pero por Dios, vean eso. ¿Qué está pasando aquí? Esto no tiene sentido. Bueno, pues nada, vamos a venir aquí a nuestro taller mecánico. Me manché con un poco de sangre, pero no se preocupen, voy a ir al baño a quitármela. Ok, venimos por este lado y aquí está el baño. Me voy a meter ahora mismo. Genial, ya salí, ya me limpié la sangre, estoy como nuevo. Bueno, Trevor ya se ve un poco viejito. nuevo no está. Ok, bueno, pues vamos a venir por este lado para tomar nuestra grúa, que antes era roja, ya la pinté y la puse blanca, que tampoco se ve tan mal, sinceramente. Lo que haremos en esta ocasión es que vamos a buscar un Lamborghini que más o menos está por ese lugar. No estoy tan seguro, pero un señor misterioso me llamó y me dijo que ahí había un Ferrari abandonado. Pero digo, ¿quién carajo abandona un Ferrari? Eso está muy loco. Ni Obama abandonaría su Ferrari. En fin, pues vamos para allá. No está tan lejos en realidad. Ok, rebasamos esta camioneta porque sinceramente estaba conduciendo bastante lento. Digo, fue un movimiento arriesgado porque me pude haber chocado, pero no importa porque salimos ilesos. Ok, cuidado, señora. What the fuck, digo, no sé si es una señora o un señor, me da totalmente igual, pero fíjese, por favor, pudimos haber chocado, pudimos haber muerto. Piensen en los niños. Digo, no tiene nada que ver los niños. En fin, me voy a frenar por aquí y me voy a llevar su camioneta. ¡Adiós! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Sí me llevé la camioneta! ¡Eso fue increíble! Para que aprendan a respetar las leyes de tránsito. En realidad, yo fui el que me salté las leyes de tránsito, pero yo soy una grúa. Yo aquí mando. Pobre señora, la dejé sin camioneta. Imagínense que eso les pasara en la vida real. Bueno, chicos, pues lo que vamos a hacer ahora mismo es dejar caer esta camioneta por este barranco para que aprenda la señora a no meterse conmigo, ¿ok? Perfecto, ya estamos en una muy buena posición. Desenganchamos la camioneta y vamos, le damos un empujón. Increíble, chicos, F por la camioneta. Ok, venimos por este camino y muy atentos porque por aquí debería de ser. No sé dónde específicamente, ni siquiera sé de qué color es el Ferrari. Debería de ser rojo. Bueno, podría ser rojo, pero no creo que sea rojo. Ok, están viniendo unas personas por acá. Les voy a preguntar que si han visto un Ferrari. Señor...
Háganme caso, por favor. Me ignoraron, qué triste. Cuidado con el perro, no lo quiero atropellar porque en el video pasado atropellé un ciervo. Que digo, no lo quería atropellar, pero lo hice, lamentablemente. En fin, bueno, pues yo no veo ningún Ferrari, Espérate, what the fuck. Chicos, vi algo blanco. ¡Lol! ¡Sí hay un Ferrari por ahí! ¡No puede ser! Ok, me voy a bajar. Eso es impresionante. What the fuck. O sea, no creí encontrarlo tan rápido, pero vean eso. ¡Sí es un Ferrari! Eso está muy loco. Bueno, está un poquito destruido, eso sí, hay que admitirlo. Vean, ni siquiera tiene la parte trasera. Está totalmente al descubierto el motor. De hecho, no sé mucho de carros, pero supongo que ahí estará el motor. Aquí adelante no está. Por cierto, también aquí está un poquito raspado, ¿no? Pero sí, chicos, es un Ferrari. Trevor se acaba de ganar la lotería. Vamos a subirnos y vamos a ver si arranca. No arranca, pero si le quito el freno de mano, ok. Ahí está, perfecto, perfecto. Pues sí, muy bien, estamos bajando la colina, pero no acelera el carro. Ok, ya no me puedo mover más. No funciona tan bien el acelerador, o sea, funciona pero muy poco. Y en fin, chicos, pues vamos a subirnos a la grúa. Nos vamos a poner totalmente paralelos al auto para que podamos tomarlo con el gancho. Bueno, ya saben lo que vamos a hacer. Ok, espero no chocar. No puede ser. Iba a decir que no lo quería chocar. ¡No, no, 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 no! ¿Qué carajo estoy haciendo? La acabo de manchar con un montón de tierra. ¡Qué gilipollo estoy! Bueno, menos mal que ya estaba destruido. Tampoco es para tanto. Ok, nos hacemos un poquito para adelante. ¡Listo! Y ahora vamos para atrás. Ok, le cuesta un poco de trabajo a la grúa ir hacia atrás. Ok, ya lo enganchamos. Perfectísimo. Ahora lo vamos a levantar quizá un poco. Nah, mejor no. Es que se me hace un poquito más difícil levantar el auto. Creo que lo voy a dejar como estaba. Que las cuatro llantas estén en el suelo. Genial. Y ahora sí, vamos a Los Santos Customs para reparar nuestro vehículo y tunearlo, obviamente, porque hay que mejorarlo de como estaba. Ok, no sé si sea prudente ir a tanta velocidad con un carro enganchado. No puede ser, no puede ser. Bueno, venimos por acá. Ok, perfecto, me salvé y no choqué, que es lo importante. No sé ni siquiera cómo hice eso. En fin, pues hay que dar vuelta por aquí, por la izquierda. No sé, siento que me voy a chocar, siento que me voy a chocar. ¡No puede ser! ¿Por qué te atraviesas? No puede ser. ¡Qué triste fue eso! ¡No! ¡La defensa de mi Ferrari! ¡No, chicos! Los dientes de mi Ferrari se cayeron. Es que tienen forma de dentadura. No puede ser. Ahora está más destruido y me va a costar más dinero. Bueno, pues nada, nos vamos ya que... Ok, no sé qué estoy haciendo con... ¡No puede ser! ¡Cuidado con la roca! ¡Qué gilipollo estoy! ¡No! ¡Pobre Ferrari! ¡No, no, 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 no! ¿Qué estoy haciendo? ¡No, Ferrari! ¡Resiste! ¡Tú puedes! ¿Qué carajo está pasando? ¡No! ¡Qué rayos! Acaba de suceder. ¡Qué triste es esto! ¡No puede ser! ¡Acabo de enganchar el auto! ¡No, señora! ¡Cuidado! ¡Métase a su auto! ¿Qué carajo está pasando? Acabo de enganchar otro auto. ¡Qué lamentable! ¡No, cuidado, señora! Acaban de atropellar a la señora por segunda ocasión. ¡Qué mala suerte de la señora! Primero la atropellan con su propio auto. O sea, ¿qué carajo? Eso no tendría sentido, pero sí, acaba de suceder. Y luego, por si no fuera poco, se va corriendo, huyendo del problema, y la vuelven a atropellar. ¡Ahora sí! ¡Hemos llegado sanos y salvos a Los Santos! Esto no puede ser, ¿verdad? ¡No puede ser! Bueno, pues nada. Es que de verdad es totalmente increíble lo que me está sucediendo ahora mismo. Listo, vamos a desenganchar el vehículo por aquí. Genial, desenganchamos el Ferrari y vamos a manejarlo. Y espero que lo podamos meter sin necesidad de usar la grúa a Los Santos Customs. A ver si funciona el acelerador. Ok, sí funcionó, perfecto. Creí que no lo iba a hacer, pero en fin, sí pudimos. Vamos a entrar a Los Santos Customs. Genial, primero que nada, reparamos el vehículo. LOL, qué gran diferencia. Blindaje, le vamos a poner un 100% de blindaje. Digo, tenemos el dinero, hay que aprovecharlo, ¿no? Frenos también. La defensa, digo, por el momento no se ve del todo bien, ya después veré cómo queda, lo voy a dejar hasta el último, el motor al máximo, los alerones al máximo, aunque creo que no cambió nada dentro del vehículo. Ahora sí, chicos, lo más importante, el color. Vamos a ver qué tal. Ok, queda bastante bien de oro, pero no me llama tanto la atención. Digo, sí me llama la atención, pero preferiría un rojo.
rojo, ok. Oh my god, queda bastante bien. Me gusta más un rojo torino. Sí, bueno, no sé cuál le voy a dejar. Sí, le voy a dejar el rojo torino. Y ahora color secundario, no sé en qué cambie, la verdad. Ok, creo que le voy a dejar un color bastante similar al ring para que no se note tanto. Yo creo que le voy a dejar este, perfecto. Sí, ya tengo todo, ahora sí, voy a ponerle esta defensa. Se ve bastante bien, no sé si me convence del todo, pero bueno, por el momento se las ponemos. En tanto a la placa, creo que sí se la voy a cambiar. Voy a ponerle esta precisamente. En el repintado ya lo puse. Suspensión, muy importante. Le voy a poner suspensión de carrera, sí, tampoco es para tanto. Transmisión, bueno, al máximo. Es que no me molesta en nada, todo se lo pongo al máximo, me da totalmente igual. Nada más le vamos a poner neumáticos antibalas por si acaso, ventanillas. Se las voy a poner ahumado oscuro, sí, perfecto. Pues sí, eso sería todo. Oh my god, quedó bastante bien, ¿eh? Pero qué gran diferencia de cómo lo habíamos encontrado. Esto sí que ya es un Ferrari. Obviamente no tiene el alerón, pero no se preocupen porque en cuanto aceleremos van a ver qué pasa con el alerón. Sí, tranquilo, sé que no tiene alerón, pero lo tendrá. Vean esto, esta es la parte interior del vehículo. No tiene tan buenos acabados como lo tenía el Lamborghini, pero tampoco está tan mal, no me puedo quejar. Listo, chicos, pues vean esto. Oh my god, estamos acelerando y ya vieron, le salió ahí detrás el alerón. O sea, es que, what the fuck, está muy loco. El alerón se esconde cuando estamos quietos o cuando frenamos, pero cuando aceleramos, vean, se levanta. En tanto a la velocidad, está buenardo, Chicos, les presento a Trevor, por si no lo conocían, que creo que se acaba de embarrar un moco en el pantalón. O sea, no sé por qué Trevor cada vez que lo presento y quiero hacerlo quedar bien, o se saca un moco o se rasca donde no debe. Maldito Trevor cochino. Te dije que te iban a salir pelos en la mano y vean eso, ya está todo peludo. Pero en fin, chicos, en el día de hoy, como recordarán, bueno, pues estamos aquí en el taller mecánico de Trevor, junto a la grúa de Trevor, en el lugar de Trevor. ¡Oh, sí! Y les tengo que contar que acabo de recibir una llamada, la cual dice que hay un Bugatti abandonado en medio de las vías del tren, y debemos de llegar antes de que pase el tren y lo destroce por completo. Así que bueno, nos tenemos que apurar. Está más o menos por aquí, por donde está el aeropuerto de Trevor. Tampoco está tan lejos, es lo bueno. Así que chicos, vamos para allá. Estamos a 1.5 km. Lo malo es de que no tengo alarma ni nada por el estilo para alertarle a los demás coches que voy súper rápido y que no puedo frenar. A ver, señores, voy a pitar o algo por el estilo. Quítense, por favor, tengo prisa. ¡Ay, no, 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 no! ¡Me están persiguiendo! ¡No! ¿Por qué les pité? ¡Soy gilipollo! ¡No! Amigos, no. No, eso no era necesario. Váyanse por allá. Ese tipo me está persiguiendo. Deja de dispararme. Tranquilo. No, se me volteó la grúa. ¿Qué carajo? Amigo, ya cálmate. Ahí está, ya le maté. Ah, estoy viendo el carro. Está por allá. Ok, chicos, está bastante bien. Ok, estoy viendo algo raro por ahí. Algo rosado. ¿Qué rayos? No puede ser, chicos. Es Patricio. What the fuck. O sea, ¿por qué me está pegando? Digo, no me ha pegado en ningún momento. Pero ¿por qué? ¡Ah! Bueno, ya me pegó. Miami me lo confirmó que me acaba de pegar. Patricio, ¿pero qué rayos? ¿Por qué me estás pegando? Esto no tiene sentido. ¿Y tú pusiste el auto ahí en las vías? Eso está muy raro. Listo, le pegamos. Maldito Patricio, ¿qué está haciendo? Está haciendo el baile del calambre. Patricio, ya cálmate, por favor. Debemos de aprovechar y tenemos que sacar el Bugatti de aquí. Vean cómo está de atrás, está súper destruido. Patricio, ¿qué carajo estás haciendo? Patricio, ¿estás bien? Patricio, por favor, ¿a dónde vas? Creo que se quiere poner en medio de las vías del tren. ¡Oh, miren! ¡Salvamos el Bugatti! Maldito Patricio, loco, ¿qué te pasa? A ver, chicos, nos vamos de aquí. Lo que tenemos que hacer es poner nuestro Bugatti por este lado. Ahora nos vamos a subir a nuestra grúa y nos vamos a llevar este Bugatti a los Santos Customs para renovarlo. Lo que sigo sin entender es por qué Patricio estaba ahí. No tiene sentido. ¿Por qué estaría Patricio fuera del agua en primer lugar? ¿Y por qué Patricio querría destruir un Bugatti? Son cosas que nunca sabremos. Chicos, vean mi grúa, está también un poco destrozada por el parabrisas. Aunque no recuerdo cuándo pasó esto. Según yo, mi grúa estaba bastante bien. ¡Tranquilo! ¡No! Se me volteó la grúa. Ok, bueno, ya me acordé por qué pasó esto.
porque me volqué, soy gilipollo. Bueno, chicos, pues ha llegado el maravilloso momento de bajar nuestro gancho y así de esa manera ir en reversa para enganchar el Bugatti, chicos. Ahí está, creo que es un Bugatti Chiron o algo así, la verdad es que no me acuerdo muy bien, así que chicos, ya nos vamos. Vamos a llevarlo al taller mecánico de Los Santos Customs, como siempre, y vamos a renovarlo. La verdad que esto fue demasiado fácil. Bueno, o sea, no tuvimos que buscarlo por tanto tiempo. Adiós, señor Cactus. Lo que les decía, no fue tan difícil encontrar este Bugatti, pero no sé por qué Patricio empezó a pelear con nosotros. What the fuck? ¡No, no, no! ¿Qué le estoy haciendo al Bugatti? No sé manejar, lo siento. Son 6 kilómetros hasta llegar allá. Nos vamos a tardar un montón. ¡Qué lamentable! Chicos, estamos a puntísimo de llegar. Vamos a frenar un poquito por aquí porque no me quiero chocar. Aparte es un poco complicado manejar esta grúa, y más cuando tienes un coche atrás todo destruido. En fin, pues ahora sí, estamos ya por aquí. Vamos a dar una pequeña vuelta por este lado. ¡Quítese, señor! F por el señor que lo acabamos de atropellar. Pobrecito. Aunque creo que sobrevivió. Sí, mira, está corriendo por allá. Desenganchamos el vehículo. ¡Listo! Vamos a bajarnos y vamos a meter nuestro maravilloso Bugatti Chiron o algo así, creo que sí se llamaba, no tengo idea. Nos hacemos para atrás. Perfectísimo. Y vamos a meterlo por acá. El Bugatti está totalmente destrozado. Vean la parte trasera. Ni mi orgullo está tan destrozado. No, mentira. Genial, pues ya estamos aquí con Juan, el otro mecánico, el mecánico de autos. Reparamos el vehículo. Oh my god, vean esto. Vamos a ponerle un montón de cosas al máximo. Frenos al máximo de carreras, motor nivel 4, evidentemente. Claxon me da totalmente igual. Faros, yo creo que le voy a poner estos, los azules. Repintado, pues creo que eso lo vamos a dejar hasta el final. Primero le ponemos suspensión de carreras, transmisión de carreras. Le vamos a poner turbo tuneado, claro que sí. Creo que eso sería todo. Ahora vamos a repintar nuestro vehículo, chicos. No sé cómo... Oh my god, cromado, queda muy feo. Hay que admitirlo. Bueno, chicos, voy a ir probando con todas las combinaciones. El morado queda bien, ¿eh? Sería el coche ideal para Vegeta 777. Miren, chicos, el azul ultra no está tan mal. Le voy a poner azul ultra a ver qué tal. Ahora en color secundario, creo que le voy a poner, no sé, un azul pero más fuerte. Sí, le voy a poner el azul oscuro. Ahí está. Y creo que no está tan mal, según yo. Y ahora para terminar, le vamos a poner un diseño de neón en todos los lugares posibles. Y se lo vamos a poner de color azul, para que en la noche se vea chévere, ¿no? Salimos de Los Santos Customs y bueno, bueno, bueno. La verdad me agrada bastante cómo quedó el resultado. No tiene alerón, eso sí. O no sé si... Ok, no, sí tiene alerón. Lo que pasa es de que debemos de acelerar e ir rápido para que el alerón salga del vehículo. Ok, bueno, pues la verdad me agrada bastante. No sé si ya vieron eso, pero por ahí está el alerón, chicos. Ok, es bastante difícil manejarlo porque es demasiado rápido. Ok, ok, ok. ¡Oh! ¡Oh, no! Trevor, ¿qué te pasó? Te acabas de chocar con el camión de la coca y casi me muero. Menos mal que Trevor es invencible, es un dios. Por acá quedó el auto. ¡Vean eso! Casi mato a ese tipo que estaba en la banca. Ok, chicos, acabo de ver que le acaban de robar a un tipo la moto. Vamos a aprovechar que tenemos un superauto. Vamos a alcanzar a ese tipo y nos vamos a convertir en buenas personas. Bueno, amigo, si tienes una moto así, yo creo que deberías de conducirla más rápido, ¿no? En fin, pues vamos a detenernos por aquí. ¡Ah! ¡Se quiere escapar! ¡Oh! ¿Vieron eso? Ni siquiera le choqué tan fuerte. Amigo, ¿estás bien? Bueno, ese tipo acaba de escapar. Bueno, mejor para nosotros. Voy a llevarle esta moto al amigo que está por allá. Vamos a regresárselo. Incluso combina con la ropa que traigo puesta. Todo está saliendo a la perfección en este video. ¡Perfectísimo! Le devolvemos la moto a este men. Nos bajamos. Y amigo, ¿qué tal? Se dice gracias. Ni siquiera me vas a dar una recompensa por haberte devuelto tu moto, hijo de fruta. ¿Por qué la gente es así? Y ahora tengo que ir yo a pie hasta allá. Maldita sea. Ok, ya regresé y en lo que tardé viniendo hasta acá ya se hizo de noche. Oh my god, bueno, pues el coche no se ve mal en la noche. El coche no se ve mal en la noche.
En fin, no sé rapear, así que no lo voy a intentar. Eso sí, quedó una mancha de sangre del ladrón de la moto. Pero bueno, nada que no se pueda... ¡Ah! Casi choco. Lo que iba a decir es que no hay nada que no se pueda arreglar con una simple lavadita. Aunque si me chocaba allá atrás, eso sí que me iba a costar un poco de dinero. Oh my god, vean esto. El coche es la polla con cebolla. Hasta aquí ha llegado este video. Espero que se hayan acabado su pizza, sus palomitas o su prima. No, no es cierto, no es cierto. O sea, básicamente espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal y vean este maravilloso video. Estuvo bastante bueno. Franklin se unió al ejército, combatió criminales de guerra y todo ese tipo de cosas. Así que ahí los espero y nos vemos en el siguiente video. Sígueme en Twitter, por cierto, y adiós, bitches.